¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy voy a responder o tratar de responder a una pregunta que me habéis hecho muchas veces. ¿Cómo salir de la zona de confort? Pero para responder a esa pregunta, lo primero es que hay que saber qué es la zona de confort. En mis cursos, en mis libros, en mis conferencias se habla muchas veces de esa zona. La zona de confort no es una zona física, es un estado mental, emocional. La zona de confort es el estado en el cual uno tiene miedo a salir al exterior. La zona de confort es ese estado en el cual uno se queda aletargado. Esto es lo que conozco. Es malo, pero es lo que conozco. Y prefiero seguir con ello. No sé, que salga fuera y igual hay algo peor. Este estado de la zona de confort es un estado en el que viven millones de personas. Es cómodo tener un sueldo todos los meses, aunque sea pequeño. Es cómodo estar con una pareja que te puede proteger o dar una solidez económica, aunque no le ames, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir en la zona de confort te limita a poder sacar el máximo potencial que hay en ti. Tú tienes un poder que te ha dado Dios, el yo soy el que soy, el universo, la fuente. Tienes un poder inmenso. Pero en la zona de confort no va a salir ese poder. Por tanto, empecemos por entender que la zona de confort es ese lugar en el cual nunca vas a prosperar, nunca vas a llegar a cumplir tus metas, ni tus proyectos, ni tus ilusiones. La zona de confort es un lugar cómodo, pero oscuro. Cantidad de veces he recibido emails de amigos y amigas que me seguís, que me decís: señor Lajas, yo estoy en la zona de confort, ¿usted me puede ayudar a salir con algún mantra o alguna oración poderosa? No, de la zona de confort solo puedes salir tú. Tratar de buscar atajos como mantras, oraciones o cosas milagrosas es engañarse. En la zona de confort entraste tú solito, tú solo o sola, y tú solo o sola podrás salir. Señor Lajas, pero que no puedo, que es muy difícil. No, sí puedes, pero hay una forma de hacerlo. Por ello este vídeo. Bien, para salir de la zona de confort tienes primero que entender y reconocer que estás en la zona de confort. Porque yo he hablado con así de personas que me dicen que no, que ellos no están en la zona de confort. Sí, estar en la zona de confort y no reconocer que estás en la zona de confort es el peor estado. Vamos a ver, te voy a hacer preguntas, respóndeme. ¿Tienes proyectos hace muchos años grandes como escribir un libro, montar una empresa, hacer un viaje o cosas así fuertes? Bien, sí, tienes. ¿Y llevas años con ello? Estás en la zona de confort. Si hay algo en tu vida que no está bien, que no te gusta, estás en la zona de confort. Es que la vida es muy difícil, es que todo está muy complicado, es que esos son los mensajes de la zona de confort. Por cierto, ¿sabes quién vive en la zona de confort aparte de tú? Tú vives con tu ego. El ego está todo el rato enviando mensajes de ese tipo. Ah, no salgas de la zona de confort, que ahí igual te metes en problemas, que ahora ganas poco en tu sueldo, en tu trabajo, pero si sales ahí igual lo pierdes todo, no te arriesgues. Tu ego no quiere que salgas de la zona de confort. Los dos estáis ahí de maravilla. ¿Y qué te puedes encontrar fuera de la zona de confort? Pues te puedes encontrar que tus proyectos se cumplan. Te puedes encontrar con personas que nunca te imaginaste que ibas a conocer. Te puedes encontrar con caminos, con personas, con libros, con situaciones que nunca te pensaste encontrar. Es decir,
todo un mundo maravilloso e increíble está fuera de la zona de confort. ¿Cómo salir de la zona de confort? Vamos allá. La mayoría de las personas viven en la zona de confort muchos años, muchos, algunos toda su vida. Por tanto, no pretendas salir de tu zona de confort de un día para otro. Esto es imposible. Por ello, tienes que ponerte un programa. Es decir, si, por ejemplo, todos los días vas a tu trabajo cogiendo el mismo autobús o tren, haciendo la misma ruta, etc., pues ponte la primera semana, por ejemplo, haz una ruta distinta. En vez del autobús, coge el tren. En vez del tren, vete con tu coche. En vez de tu coche, vete andando. Y para salir de la zona de confort, cuando cambies de ruta, habla con personas nuevas, salúdalas, háblalas, pregúntalas, habla del tiempo, de lo que quieras. Esto es el primer paso pequeñito para salir de la zona de confort. El segundo paso, un poquito más elevado, es que cojas una libreta y apuntes, hagas una lista de las metas grandes que quieres cumplir. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres ser presidente o presidenta del gobierno? ¿Qué es lo que quieres? Para salir de la zona de confort, uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Si no sabes qué es lo que quieres, ¿dónde vas a ir? Una vez que tengas claro y escrito en la libreta qué es lo que quieres conseguir, pues lo que tienes que hacer es poner pequeños retos, como el que he dicho antes, para llegar a ese punto. Quiero ser un gran escritor. Perdona, ¿sabes escribir un Word? ¿Un Word? ¿Qué es eso? Pues tendrás que hacer un curso de informática básico. Quiero ser un gran orador. ¿Alguna vez has hablado delante de personas? En mi vida. Pues tendrás que hablar delante de tus familiares. 10, 15, 20 personas. Es decir, no podemos ir a lo más alto si no somos capaces de pegar un saltito pequeñito. Una vez que salgas de la zona de confort paulatinamente, es decir, poco a poco, llegará un momento que mirarás atrás y dirás, pero si no era tan difícil. En la vida, lo que yo he aprendido, con todos los retos que me he puesto y me seguiré poniendo, es que si estás aquí, puedes llegar hasta aquí. Pero si te lo propones, también puedes llegar aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Mira, ya no se ve el dedo en la pantalla. Puedes llegar donde quieras. Por otro lado, te recuerdo otra vez que el ego no quiere que tú salgas de la zona de confort. Por tanto, para engañar o luchar con el ego, tienes que hacer decretos. En magia, en el curso que estoy dando ahora de magia, Wicca, he enseñado qué son los decretos y cómo se puede trabajar con los decretos. Decretar es, aunque tengo miedo a salir al exterior y hacer no sé qué, lo voy a lograr. Así es, amén. Louis Hay, que ya está en el cielo, fue una maravillosa persona que enseñó el poder de los decretos y de las afirmaciones. Afirma constantemente aquello que quieres lograr para que el ego, esa parte que quiere que sigas ahí en la zona de confort, le digas claramente, le hagas ver que tú eres el que manda, no él. Y por último, cuando salgas de la zona de confort, por favor, no olvides de dónde vienes. Hay gente que olvida de dónde viene y a veces se le sube el ego. O mira dónde estoy. Ya, pero ¿cuántos años estuviste en la zona de confort? Y deseo agradecer a todas las personas que salieron de la zona de confort. Sí, los que inventaron el avión, la luz y todos los inventos que tenemos como el ordenador, el internet que hace que tú me estés viendo, ellos salieron de su zona de confort. ¿Alguna vez les llamaron locos? ¿Cómo que vas a hacer qué? Una cosa que se llama internet. Pero tú estás loco. ¿Cómo que vas a hacer una cámara de fotos? ¿Qué es eso? Estás loco. Todos ellos creyeron en ellos mismos y siguieron adelante. Salieron de su zona de confort, con esfuerzo e inversiones a veces. Gracias por haber salido de vuestra zona de confort. Gracias. Y espero que tú hoy también te plantees salir de tu zona de confort y logres aquello que
realmente te mereces. De verdad, te lo deseo. Bueno, antes de irme, quiero decir dos cosas. Una, están a punto de agotarse ya la pirámide y el talismán Orgonita con el talismán de Merlín. La pirámide, si damos la vuelta, tiene el talismán de Merlín. Como es verde, quizá me... ahí se ve, porque tengo un fondo verde y por eso igual no lo veis, ¿vale? Y el talismán en colgante, ¿de acuerdo? Los dos son lo mismo. Los dos son orgonitas que tienen el poder, en el caso del colgante, de regular tu energía, equilibrar tus chakras y crear un círculo de protección para que la brujería y las envidias y todo lo malo no entren en tu vida. Y la pirámide la puedes poner al lado de tu ordenador, como hago yo, para que te proteja de las ondas electromagnéticas negativas y también para ayudarte a traer lo bueno y prosperar. Los dos están de oferta. 100 euros, los dos, juntitos, los dos. Y si vives en España, 5 euros de gastos de envío. Si vives fuera de España, 10 euros de gastos de envío. Estos dos están a punto de agotarse. Y la que ya está casi agotada, prácticamente, es la pirámide grande, Orgonita, que cada una es distinta. Todos estos productos los hace mi esposa. Esta que es muy grande, 11 por 11, aproximadamente centímetros, que también tiene el talismán de Merlín. ¿Vale? Bien, pues estos dos, 100 euros más 5 gastos de envío en España, más 10 euros de gastos fuera de España. Esta, 120 euros que está de oferta, porque realmente vale 175 euros. 120 de oferta más 5 euros de gastos de envío en España y 10 fuera de España. Daros prisa porque esta casi está agotada y el colgante y la pirámide pequeña prácticamente se van a agotar si no hoy mañana. Y una pregunta, ¿quieres esta pirámide gratis? Gratis. Su valor es 175 euros. ¿La quieres en tu casa gratis? Ah, sí, te la envío, pero tienes que apuntarte a la quinta promoción del curso online Conviértete en Mago, que cuesta 350 euros, pero gratis, con gastos de envío. Totalmente gratis te la envío a tu casa para recibir gratis la pirámide o para comprar la pirámide o el colgante o la pirámide pequeña. Tienes que darte mucha prisa porque esto se agota ya. albertolajas@gmail.com. Me voy, pero voy dándote gracias por ser y estar y te bendigo. Y paz.